Hoy queremos enseñar Today we want to teach, bajo el título de under the title of, El Éxodo bajo la bendición. The Exodus under the blessing. So I am so glad that the Spirit of God connected the worship with this word. Así que yo estoy bien feliz de que el Espíritu de Dios conectó la alabanza con esta palabra. Porque te quiero hablar un poco acerca de la bendición. Because I want to speak to you a little bit about the blessing. And let me start off by saying this. Y déjeme comenzar diciendo esto. The blessing, la bendición, does not stop, no se detiene, when the crisis starts, cuando la crisis comienza. Carolyn, if you're connected, quote me on that. Carolyn, mm-hmm. Si estás conectada, ahí por favor, escribe. Sí, la bendición, the blessing, no termina, does not end, cuando empieza la crisis. When the crisis begins. See, because the word of the Lord has been proven, porque la palabra de Dios ha sido comprobado, to work under any circumstances, que trabaja bajo cualquier circunstancia, and that includes the blessing, y eso incluye la bendición, the blessing over your life, la bendición sobre su vida, sobre tu familia, over your family, sobre tus hijos, over your children, y los hijos, and the children, de tus hijos, of your children. Y recuerda esto, and remember this, es la bendición, it is the blessing, del Señor, of the Lord, que prospera, that prospers, y no añade tristeza con ello, and it does not add sadness with it. I acknowledge that there are some people that have gone through this crisis. Yo reconozco que hay personas que han pasado por esta crisis. Y ha sido difícil. And it's been difficult. Pero también reconozco, but I also acknowledge, que han habido personas, that there's been people, que ya vamos casi tres meses en esto, that we're almost 3 months into this, and they're like, what crisis? Y ellos dicen, ¿qué crisis? Yeah, what, you know, what is all this about? ¿De qué se trata todo esto? Okay, so the blessing of the Lord, así que la bendición del Señor, is effective, es efectiva, under any circumstances, es efectiva bajo cualquier circunstancia. Can you write amen to that? ¿Puede usted escribir amén a esto? Escríbalo con capital letters. Go ahead and type it with capital letters. Y con punto de exclamación. And with an exclamation mark. Okay, ahora vayamos al libro de Apocalipsis. Now let's go to the book of Revelation. Capítulo número 3. Chapter number 3. This is going to be like a sub introduction. Esto va a ser como una subintroducción. Okay, so just stick with me. Por favor, ahí manténgase conmigo. I don't know what I did with my phone to calculate the time. What time is it? 11:52. Okay. Las 11:52. If I don't finish the whole teaching today, si el día de hoy no termino toda la enseñanza, because I don't want to tire you too much, porque no lo quiero cansar demasiado, I'll continue next week. Si no la termino, entonces continuaré la próxima semana. Pero el tiempo que ahorita comparta con ustedes, but the time that I do share with you today, please stay connected. Por favor, manténgase conectado. Resist the temptation to keep scrolling. Resista la tentación de ver otras cosas. Yo sé que ahorita tiene usted muchas opciones. I know that right now you have many options. Ahorita, mire, en cuestión de escenario hay mucha competencia. Look, right now, in a matter of what to see, there's a lot of competition. Stage-wise. Yeah, stage-wise. Hay otras iglesias con mejores luces. There's other churches with better lights. Mejores escenarios. Better stages. But don't focus on that right now. Pero ahorita no se enfoque en eso. Focus on this word. Enfóquese en esta palabra. Porque esta es la palabra para tu vida. Because this is the word for your life. Así es de que resiste la tentación de seguir moviendo el dedito ahí. So please resist the temptation of scrolling. Apocalipsis 3:7 dice. Revelation 3:7 says. Escribe esta carta al ángel. Write this letter to the angel. De la iglesia de Filadelfia. Of the church in Philadelphia. Este es el mensaje. This is the message. De aquel que es santo y verdadero. From the one that is holy and true. El que tiene la llave de David. The one who has the key of David. Do me a favor. Hágame un favor. Levante ahí su mano derecha. And raise your right hand. Y quiero que visualice una llave en sus manos. And I want you to visualize a key in your hands. Because in the middle of everything that we are going through, porque en medio de todo lo que estamos pasando, one of the things that the Holy Spirit is doing, una de las cosas que el Espíritu Santo está haciendo, is giving his church keys. Es que le está dando llaves a su iglesia. Llave significa acceso. Keys mean access. Llave significa autoridad. Keys mean authority. See, if
I leave town, ahora, si yo me voy de la ciudad, and I leave a key to anybody, y yo le dejo una llave a cualquier persona, I am giving them access, yo les estoy dando acceso, and I'm giving them authority to enter into my home. Y les estoy dando autoridad para entrar en mi casa. Y es parte de lo que el Espíritu de Dios está haciendo. And that's part of what the Spirit of God is doing. Te está entregando acceso. He's giving you access. Y te está entregando autoridad. And he's giving you authority. Can I read an amen? ¿Puedo leer un amén? Amen. Amen. Ahora dice la Biblia. Now the Bible says. Lo que él abre. What he opens. Nadie puede cerrar. No one can close. Y lo que él cierra. And what he closes. Nadie puede abrir. No one can open. Another thing that the Holy Spirit is doing right now. Otra cosa que el Espíritu Santo está haciendo ahora. Is precisely that. Es precisamente eso. Él está abriendo puertas. He's opening doors. Y también está cerrando puertas. And he's also closing doors. Let me give you a good advice this morning. Déjeme darle un buen consejo esta mañana. If he is shutting doors. Y él está cerrando puertas. After all of this is over. Después de que todo esto termine. Don't go back to those doors. No regrese a abrir esas puertas. Él las cerró. He closed them. Y dice. And he says. Que las que él cierra. That the ones he closes. Nobody can open. Nadie las puede. Pero las que él está abriendo ahora, but the ones he's opening right now, la creatividad que ahora él te está dando, the creativity he's giving you now, los cielos abiertos ahora sobre tu vida, the open heavens over your life now, toma ventaja de ellos. Take advantage of that. And after all of this is over, y después de que termine todo esto, walk through those doors. Pase, atraviese por esas puertas. Ahora dice el 8. Now the number 8 says, yo sé todo lo que haces, I know all things you do, y te he abierto una puerta, and I have opened a door for you que nadie puede cerrar. That no one can close. Now this caught my attention. Ahora, esto llamó mi atención. Porque dice, because it says, tienes poca fuerza. It says, you have little strength. Sin embargo, yet, has obedecido mi palabra. You have obeyed my word. Y no negaste mi nombre. And you never denied my name. See, the Lord has permitted a lot of the things. El Señor ha permitido muchas de las cosas. For our hearts to be tested. Para que nuestros corazones sean probados. Y es cierto que algunos. And it's true that some. Tal vez hoy están experimentando poca fuerza. Maybe now you're experiencing little strength. Pero hoy el Señor te dice, but today the Lord tells you, yo he visto, I have seen, que en medio de tu poca fuerza, that in the midst of your little strength, no has negado mi nombre. You haven't denied my name. This is what I hear from the Lord. Esto es lo que escucho del Señor. God is about to honor your obedience. Dios está a punto de honrar tu obediencia. Él está a punto de honrar tu persistencia. He's about to honor your persistence. That even as we've stood in the word, que aun cuando permanecimos firmes en la palabra, que pareciera que era contrario a lo que la corriente general estaba dando, that it seemed like it was opposite to what the general current was saying, God was seeing our hearts. Dios estaba viendo nuestros corazones. Now let's go to verse number 9. Ahora vayamos al versículo número 9. Dado que has obedecido mi mandato, since you have obeyed my command, de perseverar, to persevere, yo te protegeré, I will protect you, yo te protegeré, I will protect del gran tiempo de prueba, from the great time of trial, que vendrá sobre el mundo entero, that will come over the entire world, para probar a los que pertenecen a este mundo, to test those who belong to this world. And then verse 11 says, el versículo 11 dice, yo vengo pronto, I come soon, aférrate a lo que tienes, hold on to what you have, para que nadie quite tu corona, so that no one will take away your crown. See, once again, una vez más, there's a purpose in everything. Hay un propósito en todo. And the Lord is telling his church this morning. Y el Señor le está diciendo a su iglesia esta mañana. En primer lugar, first place, yo he visto tu postura. I have seen your posture. Y que aunque te has quedado con poca fuerza, that even though you have been left with little strength, yo te he abierto una puerta. I have opened a door for you. See, and I kept hearing that yesterday. Y yo continuaba escuchando eso ayer. That door that has been open, esa puerta que ha sido abierta, it's an opportunity. Es una oportunidad. But church, pero iglesia, we need to walk through that door. Necesitamos pasar por esa puerta. See, every generation, como puede ver, toda generación, God opens up certain doors, Dios le abre ciertas puertas, certain opportunities, ciertas oportunidades, para que la iglesia se movilice, for the church to move. Y este es nuestro tiempo. And this is our time. Este es nuestro tiempo. This is our time.
Dios te está honrando. God is honoring you. And God y Dios is telling you this morning. Te está diciendo esta mañana. Retén lo que tienes. Hold on to what you have. Retén tu fe. Hold on to your faith. Retén tu amor. Hold on to your love. Retén la unción. Hold on to the anointing. Retén mi presencia. Hold on to my presence. Retén la fe. Hold on to the faith. Why? ¿Por qué? Porque él viene pronto. Because he comes soon. Y no quiere que nadie robe tu corona. And he doesn't want for anyone to steal your crown. Can I read an amen? ¿Puedo leer un amén? Amen. Amen. Very good. Muy bien. Dije que ese era mi subintroducción. I said this would be my subintroduction. That's just a word that I got and I wanted to release it. Esa era solamente una palabra que recibí y la quería soltar. But now I want you to go with me to Proverbs 16. Pero ahora quiero que vaya conmigo al libro de Proverbios 16. Voy a tomar mi tiempo. I'm going to take my time. Y si no termino todo, if I don't finish everything, I'll continue next Sunday. Continuaré el próximo domingo. But please make sure you don't keep scrolling. Pero por favor asegúrese de no cambiarle de canal. Okay. Por favor. Stay tuned. Manténgase sintonizado. Porque Dios continuará hablando a tu vida. Because God will continue speaking to your life. Okay, I said at the beginning. Yo dije al principio. Basado en la bendición. Based on the blessing. That it is the blessing of the Lord. Que es la bendición del Señor. Que enriquece. That enriches. Que prospera. That prospers. Y no añade. And doesn't add. Tristeza con ello. Sadness with it. Okay, now. The blessing of the Lord ahora, la bendición del Señor goes with us wherever we go. Va con nosotros a donde quiera que vayamos. Whatever we're going through. Donde quiera por lo que estemos pasando. Y con quiera que, con sea que estemos. And wherever we are at. Or whom we are with. O con quien estamos. See, we are the blessing. Nosotros somos la bendición. Or I should say, we have the blessing. O debería decir, tenemos nosotros la bendición. Ya que Cristo es la bendición. Since Christ is the blessing. So what happens? Así que, ¿qué sucede? With that blessing, con esa bendición, Proverbios 16:7 dice, Proverbs 16:22 says, cuando la vida de alguien agrada al Señor, I'm sorry, Proverbs 16:7, when the life of someone pleases the Lord, hasta sus enemigos, even their enemies, están en paz con él. Even their enemies are at peace with him. Can I read an amen? ¿Puedo leer un amen? De todas las personas, out of all the people, que están agradando al Señor, that are pleasing the Lord, que están en Cristo, that are in Christ, que sus pecados han sido borrados, that their sins have been erased, y la sangre los ha lavado, and the blood has cleansed them. If that is you, si ese eres tú, come on, write me another amen. Por favor, escríbame otro amen. Ahora, me gusta cómo dice esta versión. Now I like how this version says it. When the Lord is pleased with a decision you've made. Cuando el Señor está agradado con una decisión que tú has tomado. Oh, that is powerful. Eso es poderoso. Dice, cuando el Señor está agradado con una decisión que tomaste. When the Lord is pleased with a decision you've made. He activates. Él activa. He activates grace to turn enemies into friends. Él activa fe. Gracias. Gracias, perdón. Para tornar los enemigos en amigos. Oh, I'm gonna say that again kind of slow. Lo voy a decir una vez más, pero un poco más lento. Cuando Dios mira nuestra decisión. When God sees our decision. Pay attention to this. Ponga atención a esto. Nuestra decisión que está basado en fe. Our decisions that are based on faith. Y nuestra decisión. And our decision. Que glorificará el nombre del Señor. That will glorify the name of the Lord. See, whatever decision we make. Cualquier decisión que tomemos. And he has those two elements. Y tenga esos dos elementos. We cannot make mistakes. No podemos cometer errores. There's a breakthrough right there. Ahí mismo hay un rompimiento. When we make a decision. Cuando tomamos una decisión. Not based on fear. No basado en temor. Not based on the spirit of this world. No basado en el espíritu de este mundo. But in faith. Sino que en fe. To glorify God. Para glorificar a Dios. We cannot go wrong. Entonces no nos podemos equivocar. And in that case. Y en ese caso. He will activate grace in our life. Él activará gracia en nuestras vidas. Para que aún nuestros enemigos se tornen amigos. So that even our enemies can turn into friends. Hay alguien que necesitaba escuchar esa palabra ahora mismo. There's someone that needed to hear that word right now.
About a week and a half ago, hace más o menos una semana y media, we got a message from somebody. Recibimos un mensaje de alguien, y nos dijo esto. And he told us this. Mi jefa me trajo esto. My boss brought me this. And she went on to write. Y ella continuó escribiendo. Ella no hace esto regularmente. She doesn't normally do this. She's usually very indifferent. Ella usualmente es bien indiferente. You know, son términos así como eso no es la naturaleza de mi jefa. This is a term like, you know, that's not the nature of my boss. But now she's being nice to me. Pero ahora ella está siendo buena conmigo. And when she wrote that to us, y cuando ella nos escribió eso, I was reminded of this passage. Yo me recordé de este pasaje. That when our lives are aligned with the will of God, que cuando nuestras vidas están alineadas con la voluntad de it Dios, it doesn't matter the nature of your boss. No importa la naturaleza de tu patrón. Now see, it doesn't matter the nature or what the enemy wants to do against you. Y no importa lo que el enemigo quiera hacer en contra tuya. Dios es poderoso. God is powerful. Para cambiar sus corazones. To change their hearts. Can I read an amen to that? ¿Puedo leer un amén a eso? So be open. Así que esté abierto. To come out. Para salir. With the blessing. Con la bendición. Oh my gosh. Okay. Now Proverbs 13:22 says. Ahora Proverbios 13:16 dice. Dice. It says. La gente buena deja una herencia a sus nietos. Good people leave an inheritance for their grandchildren. Okay. Good people leave an inheritance to their grandkids. Gente buena le deja una herencia a sus nietos. Pero luego dice. But then it says. Pero la riqueza de los pecadores. But the riches of the sinners. Pasa a mano de los justos. Passes to the hands of the godly. That's right. The riches of the sinners. La riqueza de los pecadores. Pasa a manos de los justos. It goes onto the hands of the righteous. A eso por muchos años. To that for many years. Se le ha llamado la transferencia de riquezas. That has been called the transfers of riches. That's right. It has been prophesied. Ha sido profetizado. That there is a transfer taking place. Que hay una transferencia que está tomando lugar. Now I need for you to open your heart. Ahora yo necesito que usted abra su corazón. Open your mind. Abra su mente. To receive all of this teaching. Para recibir toda esta enseñanza. Because this is, there's some deepness in this. Porque hay profundidad en esto. Especialmente en este proceso que nos ha tocado vivir. Especially in this process we have been having to live. Okay, so every time God, así que cada vez que Dios brings us into a place, nos trae a un lugar, él nunca nos deja, he never leaves us there, él nunca nos abandona, he never forsakes us, él está con nosotros, he's always with us. ¿Por qué? Why? Porque en medio del proceso, because in the middle of the process, él ya está viendo cómo vamos a salir. He's already seen how we're going to come out. See, every time we are in a place, cada vez que estamos en un lugar, God, Dios, is already seeing the outcome. Ya está viendo lo que el resultado. He is seeing the exodus. Ya está viendo el éxodo. The Spirit of God led Jesus into the desert. El Espíritu de Dios guió a Jesús al desierto. Pero ¿cómo salió Jesús del desierto? But how did Jesus come out of that desert? I'll tell you. Yo le diré. The Bible says. La Biblia dice. He came out. Que él salió. With the power. Con el poder. Of the Holy Spirit. Del Espíritu Santo. Y su fama. And his fame. Se regó por todas las ciudades. Was spread throughout the whole cities. See, so. In the middle of everything that we are in right now, así que en medio de todo lo que estamos ahorita mismo, God is already planning our exodus. Dios ya está planificando nuestro éxodo. Ay, 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 ay. He is already foreseeing our exodus. Él ya está viendo nuestro éxodo. Por favor, si hay alguien sentado a la par suya, please, if there's someone sitting next to you, dígale, prepárate para la salida. Tell him, get ready for the exodus. Now, we spoke a few weeks ago, hablamos hace unas cuantas semanas, about the blessings of the caves, acerca de las bendiciones de las cuevas. Y dijimos, no te acomodes mucho. And we said, don't get too comfortable. See, this is only a temporary. Esto es algo temporal. And today I am here to announce.
announce, y el día de hoy estoy aquí para anunciar, that our exodus is coming near, que nuestra salida está próxima a llegar. Now let me talk a little bit about that. Ahora déjeme hablarle un poco de esto. Porque a la luz de todos los acontecimientos, because at the light of everything that's happening, se ha soltado mucha enseñanza sobre escatología. Many teachings about eschatology have been released. Muchas profecías. Many prophecies. And I know some of you, y yo sé que algunos de ustedes, you've decided to just stop scrolling. Han decidido de dejar de ver otras cosas. And stop watching all this because cada uno está diciendo una cosa. Because everybody's saying a different thing. Yeah, yeah. You know, algunos están enseñando, some are teaching, de que Cristo ya viene este año. That Christ is already returning this year. Yeah, y de una u otra manera lo están presentando con un espíritu de miedo. And one way or another, they're presenting it with a spirit of fear. Now, I don't want to judge where you stand as far as the coming of the Lord. Ahora, yo no quiero juzgar dónde es que usted está parado acerca de la venida del Señor. No es mi intención. That's not my intention. No, I'm not even going to go there, better. Ni siquiera voy a entrar ahí, dicho sea de paso. Pero please pay attention to this. But, por favor, póngame atención a esto. Y creo que esto es clave en lo que estoy enseñando. And I believe that this is key in what I'm teaching. Si nosotros somos pre-rapto, if we are the pre-rapture, that's right, medio rapto, mid-rapture, post-rapto, and post-rapture, o milenio, o milenial, or millennial, that's right. Listen, escuche, cualquiera que sea el tiempo, anyone, whatever the time is, there is an exodus taking place. Hay un éxodo que está ocurriendo. And here's the question we need to ask ourselves. Aquí está la pregunta que nos tenemos que preguntar. Vamos a estar, número uno, preparados. Number one, are we going to be ready? Y número dos, number two, en la condición. Are we going to be in the condition? Para salir. To exit. Whenever that is. Cuando quiera, cuando sea que esto sea. And suceda. If you ask me. Y si usted me pregunta a mí. In the church. En la iglesia. En su condición presente. In its present condition. Creo que todavía nos hace falta un poquito más. I believe that we still need a little more. Porque Cristo viene. Because Christ coming. Por una iglesia. For a church. Poderosa. Powerful. Gloriosa. Glorious. And listen to this. Escuche esto. De influencia. Of influence. Okay. Okay. So let me say this. Déjeme decirle esto. There is a transfer that needs to take place. Hay una transferencia que tiene que ocurrir. Okay. Okay. Now, this is where it gets sticky. Ahora, aquí es donde esto se torna un poco pegajoso. Yeah. Porque miren, y es la razón por la cual creo yo. And that's the reason why I believe that the Spirit of God is giving me this word for all of you who are listening and watching. Que el Espíritu de Dios me ha dado esta palabra para todos ustedes que están viendo y escuchando. Porque nuestra fe, because our faith, nuestra expectativa, our expectation, la bendición, the blessing, no debe de estar condicionada, should not be conditioned, a las circunstancias del mundo, to the circumstances of the world. And that's where I feel that a lot of our faith has gone. Y ahí es donde yo siento que mucha de nuestra fe ha ido. Y la voz de Dios ahora está saliendo para decirte, levántate. And the voice of God is now coming out to tell you, rise up. Prepárate. Get ready. Porque tu éxodo, because your exodus, se aproxima. Is getting closer. But God will not do it. Pero Dios no lo hará. God will not take you out. Dios no te sacará. Empty-handed. Con las manos vacías. Now, ahora, para expandir en esta tremenda enseñanza, now to expand in this tremendous teaching, let me take you to Genesis chapter 20. Déjeme llevarlo a Génesis capítulo 20. En el capítulo 20 de Génesis, in chapter 20 of the book of Genesis, encontramos la historia del padre de la fe. We find the story of the father of the faith. ¿Quién recuerda cómo se llamaba el padre de la fe? Which one remembers what the name of the father of faith was? Write the name down, please. Escriba el nombre del padre de la fe. No voy a decir su nombre ahorita. I am not going to say his name right now. Escríbalo ahí. Go ahead and type it. El padre de la fe. The father of faith. Por el padre de la fe. The father of faith. Entra una tierra. Enters into a land. And the Bible describes. Y la Biblia describe. That
This man was afraid. Que este hombre tenía miedo. Now, listen to the reason why he was afraid. Ahora escuche la razón por la cual él tenía miedo. Porque su esposa, because his wife, era una Miss Universo. She was a Miss Universe. Oh man. Can I give a word to the men out there? ¿Le puedo dar una palabra a los hombres que me están escuchando? No dejes que la hermosura, do not let the beauty, la unción, the anointing, la habilidad, the ability, de tu esposa, of your wife, te intimide. Intimidate you. That's a good word for her. Esa es una palabra buena. Yeah. Sí, sí es. My wife wants me to say it again. Mi esposa quiere que la repita. No dejemos que la hermosura, don't let the beauty, la unción, the anointing, la habilidad, and the ability, de nuestras esposas, of our wives, nos intimiden. Intimidate us. En el caso de el padre de la fe, in the case of the father of faith, did we get some answers already, Tabito? ¿Recibimos alguna respuesta? Yeah? Sí. ¿Qué pusieron? What did they say? Ah, okay, muy bien. They said it was Abraham. You got it right, Abraham. Entonces, este está correcto. Abraham, Abraham le dice a su esposa, tells his wife, you're a pretty woman. Tú eres una mujer muy bella. That's right. Si llegamos a este lugar, so if we get to this place, and they know that you're my wife, y si ellos saben que se enteran que eres mi esposa, they're going to get rid of me. Entonces se van a deshacer de mí. And the king most likely is going to take you with him. Y lo más seguro es que el rey te lleve con él. Ahora, ¿qué es lo que movió Abraham en ese momento? Now, what was it that moved Abraham at that moment? Lo mismo que nos ha estado moviendo algunos en esta temporada. The same thing that has been moving some of us in this season. El miedo. Fear. El miedo. Fear. Oh my God, this is... Now, I can almost hear conversations. Ahora yo casi puedo escuchar conversaciones que algunos de ustedes han tenido detrás de puertas cerradas. Some of you have had in closed doors. Ustedes han hecho planes. You have made plans. Y han hablado algo así. And you have said something like this. Mi amor, my love, si esto va de mal en peor, if this goes from bad to worse, nos regresamos a nuestra tierra. Then we're gonna just go back to our land. De todos modos, allá tenemos nuestro rancho. Whatever, we have our farm over there anyway. Nuestros hijos ya están grandes. Our children are now grown up. Ellos aquí tienen papeles. They have their papers here. They're gonna be okay. Ellos van a estar bien. Así, you are being moved by circumstances. Usted está siendo movido por circunstancias. Y como Abraham, and just like Abraham, por el miedo, by fear. But thanks be to God, pero gracias a Dios, que Abraham, that Abraham tenía la bendición, had the blessing, and the blessing, y la bendición, at times, en ocasiones, what is the one thing that the president does when he receives laws that he's not a veto, okay. The blessing, pero la bendición, at times, en ocasiones, vetoes, puede vetar, fear. Al temor. Because there's a greater plan. Porque hay un plan mayor. Carolyn, please make sure to quote me on that. Carolyn, por favor, escribe, registra eso. La bendición. The blessing. Y el propósito. And the purpose. De Dios sobre nuestras vidas. Of God over our lives. Causa que el temor. Causes for fear. Oh, qué tremendo eso. No tenga el efecto. To not have the effect. Why do I say that? ¿Por qué digo esto? Because they go into this land. Porque ellos entran en esta tierra. And sure enough. Y seguramente. El rey Abimelech. The king Abimelech. Mira a Sara. He sees Sarah. De pies a cabeza. He sees her from head to toes. Despide a Abraham. And then he dismisses Abraham. Y toma a Sara. And he takes Sarah. Now the Bible says that God intervened. Ahora la Biblia dice que Dios intervino por medio de un sueño, through a dream, en la vida del rey, in the life of the king, y lo amenaza, and God threatens him. Dice, ni se te ocurra ponerle un dedo al cuerpo de esta mujer. And he tells them, don't even think about laying a finger on the body of this lady. Listen to this. Escuche esto. We are the church of Christ. Escuche, nosotros somos la iglesia de Cristo. Somos el cuerpo de... Listen. Escuche. El diablo sabe, the devil knows, que no tiene la autorización, that he does not have the authorization, para poner ni siquiera un dedo sobre nosotros, to even lay one finger over us.
That's part of the blessing. Eso es parte de la bendición. Now the Bible says that Abimelech. Ahora la Biblia dice que Abimelech dijo, "Yo soy un hombre inocente." He said, I'm an innocent man. ¿Por qué? Why? Porque este hombre me dijo que eran hermanos. Because this other man told me that they were brothers. That she was his sister. Que ella era su hermana. Cuando va Abimelech con Abraham. So when Abimelech goes to Abraham, y le reclama. And he complains to that's him. That's right. Complains to him. And says, y le dice, why'd you lie to me? Le dice, ¿por qué me mentiste? Now, this is interesting. Ahora, esto es interesante. Because Abraham says this. Porque Abraham le responde esto. She is my sister. Ella sí es mi hermana. We have the same father. Tenemos el mismo padre. But a different mother. Pero diferente madre. So here's this woman. Así que aquí está esta mujer. That was a daughter. Que era una hija. And it was a sister. Y era una hermana. But it was a wife. Pero era esposa. Of the same man. Del mismo hombre. O de la misma familia. Or of the same family. As I'm reading that. Mientras que yo estoy leyendo esto. My mind is trying like, what? Mi mente está tratando como de entender todo esto. Pero es la misma situación con la iglesia. But that's the same situation. Porque with the dice la Biblia de la iglesia. Because the Bible says about the church. Que tenemos el mismo padre que Jesús. That we have the same father as Jesus. Y que Jesús es nuestro hermano mayor. And that Jesus is our older brother. Y que Jesús. And that Jesus. Es nuestro novio. Is our groom. Y nosotros somos la novia. And we are the bride. And all of those are truth. Y todo eso son verdades. Isn't that interesting? ¿Acaso no es interesante eso? But this is, you know, where I want to get you with that story. Pero aquí es donde yo quiero llegar con esta historia. Que dice la Biblia. That the Bible says. Dice la Biblia. The Bible says. Versículo número 13. Verse number 13. Genesis 20:13. Dice, cuando Dios me llamó. Okay, wait a minute. Versículo número 14. Verse 14. Dice, entonces Abimelech tomó alguna de sus ovejas y cabras. Took some of his sheep and goats. Ganado. Cattle. Y también siervos y siervas. And also male and female servants. Y entregó todo a Abraham. And he gave all of that to Abraham. Y además de ello, and on top of that, le devolvió a Sarah. He returned his wife to y him. Luego Abimelech le dice, and then Abimelech tells him, aquí está la tierra. Here is the land. Habita donde tú quieras. Live wherever you want. What am I saying with this? ¿Qué le estoy diciendo con esto? De que Abraham tenía la bendición. That Abraham had the blessing. And in the middle of a crisis, y en medio de una crisis, that moved him to make a decision based on fear. Que lo movió a él a tomar una decisión basado en temor. God vetoed that. Dios vetó eso. Para bendecir a Abraham. To bless Abraham. Por medio de su esposa. Through his wife. De tal manera. In such a way. Que cuando sale Abraham de esa crisis. That when Abraham comes out of that crisis. No salió con manos vacías. He did not come out empty-handed. No salió todo enfermo. He didn't come out all sick. No. He came out. No, él salió con las manos llenas. With his hands, with full hands. See, you need to open up your heart for this. Usted necesita abrir su corazón para esto. And hear the voice of the Lord. Y escuchar la voz de Dios. Why? ¿Por qué? Because he does not want you to go through all of this. Porque él no quiere que usted pase todo esto. Y luego salir con las manos vacías. And then come out empty-handed. I'm going to give you another example. Le voy a dar otro ejemplo. En el mismo libro de Génesis, in the same book of Genesis, capítulo número 31. But now chapter 31. Now we're speaking about Abraham's grandson. Ahora estamos hablando del nieto de Abraham. ¿Cómo se llamó? What was his name? No voy a decir el nombre. I'm not gonna say the name. Escriba ahí el nombre del nieto de Abraham. Go ahead and type down the Abraham's grandson's name. En el caso de este hombre, in the case of this man, the Bible says, la Biblia dice, de que él salió huyendo. That he went out fleeing. He fled. He fled, salió huyendo. De la misma manera. In the same way. Por, mire, él fue amenazado. Look, he was threatened, y salió de la tierra. And he left the land, por miedo. Due to fear, a perder su vida. To lose his life. But once again, pero una vez más, when the blessing is over our life, cuando la bendición está sobre nuestras vidas,
The consequences of fear are vetoed. Las consecuencias del temor son vetadas. That's right. They're not considered. Entonces ni siquiera se consideran. Why am I saying that? ¿Por qué le digo esto? Porque llega este hombre arrive, a una tierra desconocida. To an unknown land. Llega con las manos vacías. He gets there empty-handed. Se enamora de una mujer. And he falls in love with a woman. Y el suegro era tan bandido. And the father-in-law was so messed up. That's right. That instead of giving him the woman that he fell in love with, que en lugar de darle la mujer de la cual él se había enamorado, le dio su hermana. He gave him the sister. Did we get some answers there? ¿Recibimos respuestas? Jacob, that's right. Jacob. That's his name, Jacob. Ese era el nieto de Abraham, Jacob. Usted va a recordar que en lugar que le dieran Rebeca, you're going to remember that instead of him giving Rebeca, le dan a Lea. He gets Leah. La de los ojos cruzados. The one that was cross-eyed. Yeah, you're going to... Now, the Bible says... Now, ahora, la Biblia dice... De que Jacob amaba tanto a Rebeca. That Jacob loved Rebeca so much... De que cuando el suegro le da estas noticias... That when his father-in-law gives him the news... Le dice... He tells him... Te tengo buenas noticias y malas noticias. I have good news for you and I have bad news for you. La mala noticia... The bad news... Es de que en mi tierra... Is that in my land... Antes de darte la... ¿Cómo la palabra? La mayor... Okay, in my land, before I give you the older sister... Te tengo que dar la menor. I gotta give you the younger one. Oh, it's the other way around. It's the other way around. Oh, es al revés. Okay. Es al revés. Entonces aquí está tu esposa. So here's your wife. La buena noticia. The good news. Es de que la otra todavía está disponible. Is that the other one is still available. But you need to work 7 more years. Pero tienes que trabajar para mí 7 años más. The Bible says. La Biblia dice. That Jacob loved Rebecca so much. Que Jacob amaba a Rebecca de tanto. Oh, Raquel. Rachel, I mean. Not Rebecca, Rachel. Amó a Raquel tanto. He loved Rachel so much. Que los 14 años. That the 14 years. Se le hizo un tiempo cortito. It seemed like a short time to him. Isn't it amazing when we do things in love? ¿Acaso no es maravilloso cuando hacemos cosas por amor? The Bible says. La Biblia dice. De que le entregaron, en este caso a Raquel. That in this case he got Rachel. Ya tenía Lea. He already had Leah. No podían tener hijos. They couldn't have children. Entonces agarraron a las siervas. So they grabbed the servants. Y Jacob empezó a llenarse de hijos. And Jacob started having a bunch of children. De esposas, of wives, de ganado, of cattle. Listen, 20 years went by. Escuche, pasaron 20 años. Hasta que un día, till one day, Jacob tiene su éxodo. Has his exodus. If you compare the condition of how he came into this land, usted compara la condición con la cual entró a esta tierra, a cómo ahora Jacob sale, to how now Jacob leaves out, porque Jacob tenía la bendición con él, because Jacob had the blessing with him. See, him, those 20 years were not easy for him. Como usted puede ver, esos 20 años no fueron fáciles para él. He had to work hard. Tuvo que trabajar duro. He had to be patient. Tuvo que ser paciente. He had to stand on the promise of the Lord. Se tuvo que parar firme en las promesas del Señor. Esperando su éxodo. Waiting for his exit. Esperando su salida. Waiting for his exit. Pero cuando llegó el momento. But when the moment came. You read. Usted lee. And the Bible says. La Biblia dice. That he had wives. Que él tenía esposas. He had children. Tenía hijos. Tenía ganado. He had cattle. He had, that man left the, he came out of that land with his hands full. Él salió de esa tierra con sus manos llenas. Can you believe that in this moment for your life? ¿Puede usted creer esto en este momento para su propia vida? See, that's why I was emphasizing desde el principio. That's why, por eso es que enfatice from the beginning. Y continúo viendo la batalla en la mente de algunas personas. And I continue seeing the battle in the minds of some people. Right now in the name of Jesus. Ahora mismo en el nombre de Jesús. Just raise your hands right there where you're at. Levante sus manos ahí donde está. I'm going to finish right here. Y aquí voy a terminar. Porque hay personas ahora mismo. Because there are people right now. Que están batallando. Who are struggling. They're struggling right now to receive this truth over their lives. Están batallando ahora mismo para recibir esta verdad sobre sus vidas.
La bendición del Señor, the blessing of the Lord, no está condicionada a las circunstancias del mundo. It's not conditioned to the circumstances of the world. It doesn't stop when the crisis comes. La bendición no se detiene cuando las crisis vienen. It goes with you through the crisis. Sino que la bendición va contigo a través de la crisis. And prepares the exodus. Y prepara el éxodo. Para salir al otro lado. To come out on the other side. Ahí en tu lugar. Right there in your place. Thank you, Holy Spirit. Gracias, Espíritu Santo. There are people. Hay personas que han dado lugar al temor. You have given room to fear. I'm no longer a slave of fear. I am a child of God. Que han dado lugar al temor. You have made a way for fear. Algunos hasta han querido tomar decisiones basado en el temor. Some of you have even tried to take decisions based on fear. But listen to me. Pero escúcheme. The purpose of God is so great over your life. El propósito de Dios es tan grande sobre tu vida. That right now, que ahora mismo, the Holy Spirit, el Espíritu Santo, he is vetoing. Él está vetando. Deshaciendo. He's undoing. Las consecuencias. The consequences. Pero necesitas levantarte el día de hoy. But you need to rise up today. Prepárate para tu salida. Get ready for your exit. Get ready for your exodus. Prepárese para su salida. I am going to continue next week. I went halfway today. Solamente llegué a la mitad. La próxima semana voy a continuar. Asegúrate de escuchar la segunda parte. Make sure to hear the second part. Porque no se trata solamente de la parte material. Because this isn't only about the material part. No. It goes deeper than that. Sino que va mucho más profundo que esto. It goes deeper than that. But we need to have the faith. Pero tenemos que tener la fe. And believe. Y creer. Que si Dios permitió que entráramos en esta tierra. That if God allowed us to come into this land. Que permitió que entráramos a esta crisis. He let us come through to this crisis. We will not come out empty-handed. Entonces no saldremos con las manos vacías. Levanta tus manos. Raise your hands. Levanta tus manos. Raise your hands. Decláralo esta mañana. And declare it this morning. We are children of the living God. Somos hijos del Dios vivo. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. Yes, Jesus. I am a child, yes, Jesus, of God. Yes, Jesus. And I'm no longer a slave. Child of God, you split the sea, you split the sea so I can walk right through it. My fears were drowned with the perfect love. You rescued me so I can stand and say, I am a child. Vamos a preparar nuestros corazones. We're going to go ahead and prepare our hearts. Para participar de la copa y del pan. To partake of the cup and the bread. El nuevo pacto. The new covenant. Si todavía no lo tienes, ve, tómalo. If you don't have it yet, go and take it. Y prepara tu corazón. Go get it and prepare your heart. Amado Padre. Beloved Father.
Yo oro por cada persona conectada. I pray for every person that's connected. That the word that was released today, que la palabra que fue soltada el día de hoy, no caiga al suelo, may not fall to the ground, sino que caiga en corazones, but let it fall in hearts, que tal vez no tienen fuerza, that maybe don't have any strength, pero tienen disposición de creer, but they have the willingness to believe. Y que esta palabra pueda inyectar la fe necesaria. And let this word inject the necessary faith. To believe. Para creer. Número uno. Number one. Que vamos a salir. That we're gonna come out. Y número dos. Number two. Que saldremos con las manos llenas. That we will exit with our hands full. We will not come out empty-handed. No saldremos con las manos vacías. En el nombre de Cristo Jesús. In the mighty name of Jesus Christ. Preparémonos para participar. Let's get ready to participate of the cup and the bread. As we lift up the bread today. Conforme levantamos el pan el día de hoy. We are reminded of the broken body of Jesus Christ. Nos recordamos del cuerpo partido de Cristo Jesús. He paid the price so our body could be healed. Él pagó el precio para que nuestros cuerpos puedan ser sanos. Through his death and sacrifice. A través de su muerte y sacrificio. Through his resurrection power. A través de su resurrección. We receive healing today. Así recibimos sanidad el día de hoy. Speak the healing over yourself and your families. Hable la sanidad sobre usted mismo y su familia. Receive the healing that his body purchased for us. Reciba la sanidad que su cuerpo compró para nosotros. As often as you do this, cada vez que lo haga, you do this in memory of me, Jesus said. Hágalo en memoria de mí, dijo Jesús. Receive his body. Reciba su cuerpo. As we hold the cup, así como sujetamos la copa, which represents his blood, que representa su sangre. Without the shedding of blood, there's no remission of sin. Sin el derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados. And by his blood, y por su sangre, every sin is washed away. Cada pecado ha sido lavado. As east is from the west, so will your sins be. Tan lejos como está el este del oeste, así estarán de lejos tus pecados. Though they were red as scarlet, así como si estuvieran rojos como la escarlata, they'll be white as snow. Serán blancos como la nieve. Father, today, Padre, el día de hoy, we lift up the cup. Levantamos la copa. The price that you paid for the blood of your son. El precio que tú pagaste por la sangre de tu hijo. That we may be white as snow. Para que nosotros podamos quedar blancos como la nieve. And enter into an intimate relationship with you. Y entrar en una relación íntima contigo. That we might walk out our exodus today. Que podamos salir de nuestro éxodo el día de hoy. Out of the old life. Podamos salir de la vieja vida into the new life, y entrar a una nueva vida by the blood of the Lamb. Por la sangre del Cordero. We receive it today. La recibimos el día de hoy. Father, we thank you. Padre, te damos gracias. That we have entered into the new covenant. Porque hemos entrado al nuevo pacto. In the covenant of blessing, en el pacto de bendición, as we walk in obedience to you, así como caminamos en obediencia a ti, in Jesus' name, en el nombre de Jesús. Por tu palabra, por esa palabra revelada.
For that word revealed. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Probably you're struggling right there with this word. Tal vez estás debatiendo con esta palabra. Because you're seeing the circumstances. Porque tú estás viendo la circunstancia. But I am praying for you. Pero yo estoy orando por ti. For the Holy Spirit come into your life. Para que el Espíritu Santo venga a tu vida. For him to run that veil in your eyes. Y para que remueva ese velo de tus ojos. And through faith. Por medio de la fe. You can see your future. Tú puedas ver tu futuro. We will be out of this soon. Pronto saldremos de esto. Con las manos llenas. With our hands filled. Nos bendecimos en el nombre de Jesús. We bless you in the name of Jesus. Gracias a cada uno de ustedes por conectarse. Thank you for connecting with us. Por estar con nosotros. For being with us. Y por recibir esta bendición. And for receiving this blessing. A todos ustedes de casa del Padre. Those of you from the Father's house. Estaremos regresando. We will be back. A las 2 de la tarde. At 2 o'clock. Para tener. To have. Nuestro Zoom con nuestros niños. Our Zoom with our children. Los maestros están preparados. The teachers are ready. Yo sé que va a ser de suma bendición para and sus I niños. And I know it's going to be such a huge blessing for you. Así que Dios les bendiga. So we bless you. See you all here on Wednesday. Y nos vemos el miércoles. Be blessed. Sea bendecido. Amén. Amen. Amén. Yo soy hijo de Dios. Yeah. Abriste el mar. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Yeah, yeah. Me rescataste y hoy yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo. I am a child.